professional. He's rated number 2 in the world. He's the former featherweight champion of the world, Schoolboy Bobby Chacon. Y Bobby Chacon, muy bien recibido aquí en el Sports Arena. En su presentación. Todavía le queda el nombre de Schoolboy, ¿no? Cuando estudiaba, cuando empezó a... Cuando estudiaba, sí. Mexico City. He's the North American Junior Lightweight Champion. He wants Arguello next. The very popular Rafael Bazooka Limon. Enrique, vemos que está mejor recibido Bazooka Limon aquí en esta pelea en el Sports Arena. Bueno, no cabe en realidad comentarios. Ustedes escucharon la bienvenida a ambos boxeadores, indudablemente hay más aficionados que favorecen con... Pelea pactada a 12 asaltos, pelea de eliminación. Hace mucho tiempo que la gente quiere ver a Bazooka Limon en acción, especialmente en un combate de esta naturaleza. Sí. Ya van ambos hombres al centro del ring, rememorando precisamente aquel combate que tuvo lugar en Mexicali el 7 de diciembre de 1975. 7 de diciembre de 1975 en Mexicali, ganando Bazooka Limon en decisión unánime a 10 asaltos. For those of you fans in San Jose, California, the 12-round bout between Bobby Schoolboy Chacon and Bazooka Limon. A most interesting fight here. Well received by all fans here at Sports Arena. Twelve-round elimination bout brought to you by Magna Verde Promotions. La pelea estelar de esta noche, primer asalto, llegando a todos ustedes, amigos, desde la Arena Deportiva de Los Ángeles a las ciudades de San José, en el norte de California, y Tijuana. Ambos hombres tratando de medirse, entrando allí Bazooka Limon con la característica punteada de derecha, llaveando allí, un poco lento, y tratando de llegar con la izquierda también allí. Bazooka Limon como que busca golpes particulares para poder lastimar a Bobby Chacon. Es una característica de Bazooka buscar los golpes llaveando con la derecha, recostándose después, dándose allí con todos en el primer asalto de esta noche, buscándose los hombres. Indudablemente el característico asalto de estudio. Allí llegó bien con un jab directo de derecho a la mandíbula. Es una prueba indudablemente importante para ambos boxeadores. Se va a saber bien quién es Bazooka Limon y quién es Bobby Chacon esta noche. Es cierto, Enrique. Y los dos muchachos pagando bastante fuerte. Chacon también ha pegado 2 o 3 veces a la cara de Bazooka Limon, lastimándolo. Y ahí vemos a Bazooka Limon pegando los bajos a la quijada, tratando de lastimar a Bobby Chacon en este primer asalto, en la pelea pactada a 12 asaltos. Por terminar muy el peligro. La característica de Bazooka Limon es precisamente buscar a su rival midiéndolo con los brazos. Tiene brazos más largos, es más alto, eso le puede significar una ventaja, pero está bien plantado en el ring haciendo una buena combinación de golpes con bastante fuerza Bobby Chacon. Vamos
vamos a ver de qué manera los dos boxeadores buscan la fórmula para llegar con sus golpes característicos. Round de bastante acción, el primero conformó a los aficionados aquí reunidos en la arena deportiva. Y están otra vez los hombres. Bazooka Limón, lento cuando trata de entrar, una vez que está adentro, acelera los golpes. Indudablemente que estos dos hombres se están buscando, se tienen hambre, como dirían algunos. Hubo un pronóstico por parte de Bazooka Limón, dijo que lo iba a liquidar, que iba a matar a Bobby Chacón. Bobby Chacón no quiso hacer pronósticos y dijo que iba a plantear el ritmo de la pelea en el ring. Chacón, Bobby Chacón, peleando como es debido contra un zurdo, tirando mucha mano derecha. Bobby Chacón, el Bazooka parece que está esperando, como dijimos antes, golpes particulares con que pegarle a Chacón. Y aquí vemos a Bazooka pegando bastante fuerte al cuerpo de Chacón, llegándole a la mandíbula con la izquierda y con la derecha. Bazooka Limón pegando fuerte contra las cuerdas a Bobby Chacón. Terminando el segundo asalto, una pelea emocional. Aquí en el después termina entre Bobby Chacón y Bazooka Limón. Tercer round de este combate, una pelea estelar que indudablemente está provocando gran emoción y gran excitación aquí en la arena deportiva de Los Ángeles, dándose los dos hombres, buscando la manera de conectar sus golpes. Bazooka Limón bien plantado en el ring, siguiendo a su rival. Bobby Chacón no se amedrenta y está allí frente a las cuerdas, pero inmutable frente a una andanada y una combinación de golpes. ¡Cuidado! Trastabilló Bobby Chacón, está tratando de aplicar una combinación de golpes, se lo vio bastante mal parado y parece ser de que no va a tener mucha más resistencia. Dijimos que esta noche íbamos a ver quién es el verdadero Bazooka Limón y el verdadero Bobby Chacón. Dependerá mucho de la manera en que los hombres van a buscar el combate. Así están dándose un poco desordenadamente, pero indudablemente con bastante ganas y bastante fuerza a ambos hombres. Se lo ve buscando a Bazooka Limón, tratando de encontrar su golpe predilecto, y hace algunos instantes vimos trastabillar a Bobby Chacón. Parece ser de que le está faltando bastante aire. Cuidado, que aquí está castigando como estamos acostumbrados a ver, con una combinación perfecta de golpes, aplicando una consecución de uppercut con la derecha. Muy tranquilo Bazooka Limón mirando a su rival. Allí está bien parado cuando trata de salir de las cuerdas Bobby Chacón. Eso da la impresión indudable de que Bazooka, a pesar de estar un poco lento y buscar el golpe, no se inmuta ante los golpes del hombre de Pacoy. Una pelea muy dura, salvaje. Una repetición, podríamos decir, de aquel combate tremendo que vimos en Mexicali en 1975. No hay tiempo prácticamente de hacer comentarios.
de hablar sobre el récord de estos dos hombres, porque aquí está el espectáculo. Allí salió tratando de aplicar una volea de derecha que sacudió un poco al mexicano. Otra vez Babi Chacón con la derecha, tratando de conectar también el gancho de izquierda. Limón llaveando con la derecha, su golpe predilecto para buscar la distancia y después entrando con la combinación de golpes. Los dos hombres se tienen indudablemente muchas ganas y lo están demostrando aquí en la arena deportiva. Falta un minuto todavía para que termine este asalto, el tercero de la noche, en esta